El pasado 31 de octubre, la Universidad IExpro ha celebrado una dinámica que no solo embelleció nuestros espacios, sino que también fomentó la reflexión y el respeto por nuestras tradiciones. Hablamos del concurso de decoración de área, en el cual contamos con la participación de nuestros directivos, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, el maestro Juan Ángel Becerra Díaz Plaza y el doctor Miguel Nandayapa Ramos, quienes asumieron el papel de jueces calificadores. Mejor, y también hicimos un arco, lo cual es la entrada al inframundo. Como bien mencionaba mi compañera, agregamos las comidas típicas que ellos gozaban en vida, los cuales con solo olerlos, ellos pueden saborearlos como lo hacían. Porque no todos le dan la misma importancia y nosotros queremos que ellos entiendan que este día hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, hay que disfrutar de la visita, porque es la única noche que ellos nos pueden visitar. Por ese motivo, nosotros quisimos hacer una pequeña presentación. Eso no funciona así, Miguel. Nuestra memoria solo se puede transmitir a través de quienes nos recuerdan en vida. Si no queda nadie que pueda contar nuestras historias, eres olvidado. En el caso de Chichi, ya no hay nadie vivo que pueda contar sus historias. Cada juez tuvo la oportunidad de conocer el esfuerzo y la creatividad de nuestros compañeros, quienes compartieron la inspiración detrás de sus decoraciones y la importancia de la temática elegida. A lo largo de nuestras áreas, los participantes presentaron sus obras, explicando la simbología de cada elemento, desde las ofrendas hasta los colores y flores utilizadas. Bienvenidos. Nos nombramos los Mushes, porque nos inspiramos en una rica tradición cultural y su profunda conexión con la celebridad, con la celebración de la vida y la muerte. Los Mushes, que son una comunidad de personas Juchitán, Oaxaca, representan la diversidad y la inclusión en nuestras culturas. Es un espacio sagrado y colorido que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos, simbolizando un puente entre las dos realidades. El Día de Muertos es una festividad cuyos orígenes se arraiga en tradiciones y rituales prehispánicos. En el México actual, este día se conmemora el 1 y 2 de noviembre. Conforma una de las tradiciones mexicanas más expresivas, donde los vivos se preparan a fin de recibir a sus muertos y convivir con ellos. El concurso de decoración no solo ha sido una competencia, sino también un espacio de unión y aprendizaje. Nombramos pues a nuestro equipo, Skin Chulelal significa fiesta para las almas. De igual manera, queremos ofrecerles unas bebidas, en este caso es ahora sí que la tradicional bebida del pueblo de San Juan Chamula, en lo que es el Posh. Esta bebida lo que representa para el pueblo de San Juan Chamula es que genera una fuerte conexión con nuestras almas, con los espíritus, con las personas que están llegando pues del otro mundo a este mundo terrenal. Como pueden ver, hemos decorado nuestra área de manera general con estos banderines que son muy representativos dentro de las festividades religiosas y tradicionales en nuestros pueblos. Además, buenas tardes, bienvenidos a nuestra decoración. Decidimos irnos por la cosmovisión de los mexicas. Estas piedras lo único que hacían era simbolizaban que la persona no se llevaba nada más que la piedra y tu alma y tu cuerpo. Al despertarse, después de fallecer, aparecían a las orillas de un río. Y aquí empieza el viaje de 4 años por 9 niveles. Antes lo que hacían era con cocote o ramas, hacían el humo y el camino de cempasúchil para iluminar el alma y poder llegar a la casa y poder degustar lo que y agarrar fuerza y tomar todo lo que estaba. De por qué hacíamos todo esto, todas estas celebraciones, ¿no? Que no le entendían, porque para ellos es ya se murió, ya se fue, ¿no? Y pues nosotros tenemos una serie de rituales porque somos sumamente, y apegados pues a la familia, ¿no? Es un arraigo tan grande que tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco a través de los rituales. Nuestra decoración está inspirada en el altar Soque y en el papel picado principalmente. El altar Soque es un altar que se identifica por sus alimentos, se identifica también
por sus bebidas, por las veladoras, por las flores y sin duda el papel picado es un elemento fundamental. Y bien, pues actualmente el papel picado es un patrimonio cultural del Estado de Puebla y no puede faltar en las festividades como el Día de Muertos, en septiembre u otras actividades religiosas. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las áreas participantes y al jurado calificador por su valioso tiempo. Su dedicación, creatividad y amor por nuestras tradiciones han hecho de este evento algo verdaderamente especial. Gracias por su esfuerzo, por compartir sus historias y por enriquecer nuestra comunidad con su pasión. Juntos hemos celebrado no solo una tradición, sino el espíritu de la unidad y el respeto que nos caracteriza como universidad. Sigamos fortaleciendo nuestras raíces y recordando que, aunque nuestros seres queridos no estén físicamente con nosotros, su esencia perdura en nuestros corazones. Universidad y Expro, innovación para la excelencia profesional.